Hola, hola, bienvenidas a Por Culpa de Eva. Bueno, hoy quiero hablarles de algo muy importante. Yo creo que como mujeres somos capaces de desarrollar muchísimas habilidades. Y este mundo nos ha vendido que solo podemos desarrollar una, enfocarnos en una, y muchas veces nos frustramos. La cabeza de una mujer es una cabeza que está siempre llena de nuevas ideas, de creatividad. Nuestra esencia es una esencia creadora. Entonces yo hoy quiero invitarlas a que si ustedes sienten que quieren hacer algo diferente a lo que están haciendo, que quieren agregar algo a su vida, que quieren comenzar a hacer algo, no importa la edad que tengan, háganlo. No dejen que esos parámetros limitantes que nos han puesto las vaya a ustedes a limitar de cumplir los sueños que tienen. Como mujeres somos capaces de crear cosas hermosas, maravillosas, somos dadoras de vida, y así como somos dadoras de vida a miles de proyectos. Lo único que tenemos que hacer es ser organizadas con esos proyectos, es lo único. De resto, eres capaz de crear lo que tú quieras, eres capaz de mostrar de ti todo lo que tú te propongas. No permitas que nadie te diga lo contrario. No permitas que tu cabeza te limite y te diga, no, tú solamente naciste para ser médica, para ser odontóloga, para ser abogada. No, si tu sueño siempre ha sido pintar, dedícale un tiempo a eso. Si tu sueño también ha sido hacer postres, cuidar niños, cualquier cosa que haya sido tu sueño, que está fuera de tu carrera, hazlo. Acuérdate, el tiempo en esta tierra es limitado, y cuando ya nos vemos cerca, cuando ya estamos viejitas o cuando ya de alguna manera nos sentimos enfermas, nos preguntamos por qué no lo hicimos. Por eso hoy quiero invitarte a que dejes todo eso atrás y comiences a hacer eso con lo que has soñado. Hoy te tengo un programa súper especial, hoy tengo una invitada. Ella es presentadora, es periodista y viene a contarnos un poquito de eso que a ella la hizo lograr sus sueños. Y al final, un hombre viene a respondernos cómo conquistar el corazón de un hombre y qué es eso que a ellos más les molesta de nosotras. Porque yo quiero hoy resolver una pregunta. Yo no sé a ustedes, pero a mí muchas veces me preguntan, ¿por qué molestas tanto? ¿Por qué molestas tanto? Los hombres siempre están diciéndonos eso. Entonces quiero saber qué es eso que tanto les molesta a los hombres. Así que quédense pegadas ahí en Por Culpa de Eva.